Una certeza tenemos, María Santísima es la más interesada en que nos formemos en el corazón de Cristo. Por eso acudimos a ella suplicando su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, la gran paradoja y el drama mayor de la vida humana es que buscamos al amor y rechazamos al amor. Esa es la gran paradoja nuestra. Necesitamos amar y sin embargo rechazamos el amor. Si quieres, asegúrate que esté apagado o en silencio, por favor. Está apagado, solo la alarma que tengo. Bueno, entonces, buscamos el amor y a la vez lo rechazamos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a explicar por qué sucede esto y cómo Dios nos ha dado remedio en su Hijo frente a este drama, que es el drama del corazón humano. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestros dolores más profundos, nuestras frustraciones más grandes, nuestras barreras infranqueables, todas tienen que ver con el amor, todas. Como sacerdote que Dios me ha concedido en su infinita misericordia, me impacta mucho descubrir una y otra vez que el amor está en la búsqueda, pero está también en las heridas de las personas. ¿Qué quiero decir? Que las peores decisiones las tomamos tratando de ser amados, tratando de encontrar amor. Ahí cometemos las peores decisiones. Y de esto nos habla la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Juan capítulo 4, aquel pasaje de la mujer samaritana. Mira que esa mujer ya tenía 5 en sus cuentas. Has tenido 5 hombres, le dice Jesús. El que tienes tampoco es tu esposo. De manera que ella llevaba una vida golpeada, una vida fracturada, indudablemente una vida con muchas heridas. Estaba buscando ese amor. Nos amamos, pero nos amamos de manera desordenada. Amamos a nuestros amigos nos aman, pero muchas veces de una manera desordenada. Muchas de las peores decisiones las hemos tomado aconsejados por los que son nuestros amigos. Esto me duele mucho, sobre todo en el caso del aborto, porque cuando uno debe atender a una persona que ha abortado, uno pregunta, bueno, ¿cómo llegó usted a esa decisión? Y con mucha, mucha frecuencia, yo diría la mayor parte de las veces, la respuesta es una amiga. Una amiga me aconsejó, una amiga me acompañó. ¿Y qué buscamos en nuestros amigos? Buscamos ser amados. Buscamos un entorno de amor, de seguridad. Pero por otra parte, por falta de amor, las personas rápidamente pierden el sentido de la vida. El drama primero de la juventud actual
más allá de lo que se dice, que es cierto, de adicciones y todo aquello, es que muchos de ellos no se han sentido deseados, no se han sentido amados. Y cuando las pocas experiencias de amor que han tenido se derrumban, también se derrumba el sentido de la vida. ¿Por qué la gente busca la eutanasia? Podríamos decir, de una manera quizás un poco superficial, ya voy a explicar por qué, que es por el sufrimiento. No quieren sufrir. Y sí es cierto que no quieren sufrir, pero sobre todo no quieren sufrir en soledad. No quieren sufrir en soledad. Es que no hay quien les tome de la mano. Es que no hay quien pase una mala noche a su lado. Es que no hay quien les diga, aquí estoy, valoro tu vida, valoro tu experiencia. Necesitamos amar, necesitamos ser amados. Pero esto hace más aguda la pregunta. Entonces, ¿por qué rechazamos el amor? ¿Qué es lo que sucede? Vayamos a la Sagrada Escritura, que es una luz perenne, y tratemos de encontrar una respuesta. Nos vamos a Génesis capítulo 3, el pasaje del pecado original. Es un pasaje que todos conocemos y que, sin embargo, cada vez que lo meditamos le encontramos nuevo fruto. Piensa en esto, relacionado con nuestro tema. Estaban Adán y Eva en un lugar de delicias, así lo describe la Escritura. Un jardín de delicias. Y en ese lugar, donde todo era amable, donde todo era bello, donde todo era grato, la serpiente encuentra manera de tentar a Eva y a Adán. ¿Cómo es posible? Esta es una pregunta de teología. ¿Cómo es posible una tentación en el lugar donde todo es bello, donde todo es grato, donde todo es bueno? ¿Cómo se las arregló Satanás para tentar en el paraíso? Porque si una persona la está pasando mal, diríamos que es más o menos fácil tentarla, ofrecerle alivio, ofrecerle un placer. Pero es que el lugar del placer, el lugar descansado y grato era el paraíso. Entonces, ¿cómo pudo suceder esa tentación? Es una pregunta que tal vez no nos la hemos hecho antes. Porque uno suele pensar que la tentación es, por ejemplo, el dinero para la persona pobre, o la compañía para la persona sola, o la salud para la persona enferma. Pero es que en el paraíso lo tenía todo. Ese pasaje nos va a enseñar algo importantísimo sobre nuestra manera de buscar el amor. Es decir, vamos a traducir la pregunta original en una nueva pregunta. ¿Cuál es la pregunta original? ¿Por qué buscamos el amor y a la vez lo rechazamos? Y la manera como la traducimos es, ¿en dónde y cómo se desordena el amor? Porque el problema, aquí empieza a perfilarse, el problema está en que amamos, pero amamos de una manera desordenada. No es que Dios quiera para nosotros la infelicidad. Él es nuestra felicidad. El problema está en la palabra orden, o mejor dicho, en la palabra desorden. El problema está en que desordenadamente amamos. Desordenadamente nos amamos a nosotros. Desordenadamente amamos el dinero. Desordenadamente amamos el placer. Y es en el desorden donde el amor que iba a ser nuestra respuesta se convierte en nuestro problema, nuestra carga, nuestro dolor, nuestra amargura. El problema está en la palabra desorden. Y por eso el remedio está en la palabra orden.
Lo que viene a ser Dios en nuestra vida, y lo ha mostrado en Cristo, es orden. Quiero que ames, pero que ames ordenadamente. Y quiero que seas amada, quiero que seas amado de una manera ordenada. Aquí empieza, me parece que empieza a asomar una luz. El problema está en el desorden y la respuesta está en el orden. De hecho, aquí como que se están iluminando nuestras mentes, bendito Jesús. Porque fíjate que cuando Dios da los mandamientos, lo primero que hace y lo primero que manda es amar. Pero ama con orden. ¿Y cómo es amar con orden? Pues ámame a mí en primer lugar, dice Dios. Porque Dios, como dicen algunos blasfemos, porque Dios es narcisista, claro que no. Dios dice, ámame primero porque es lo mejor para ti, porque eso le va a traer orden a tu vida. Ámame primero a mí, que si tú me amas a mí, que soy bien supremo, a partir del bien supremo todos los demás amores van encontrando su lugar. Ponle orden a tu amor. Ponle orden a tu amor y le pondrás orden a tu vida. Escribe eso que te conviene. Ponle orden a tu amor y le pondrás orden a tu vida. En el fondo, todo nuestro drama es amor desordenado. Y en el fondo, todo retiro espiritual lo que quiere es que empecemos a amar ordenadamente. Que hay que amar a la patria, ¿de acuerdo? Pero hay que amarla en su lugar. Hay que amar a la familia en su lugar. Hay que amar a los hijos en su lugar. Ah, pero yo tengo que amar mi propia vida. Sí, en el lugar que le corresponde. Entonces, lo que vino a traer Satanás fue un desorden. Eso fue lo que vino a traer. Pero al examinar la estrategia del diablo, trayendo ese desorden según Génesis capítulo 3, al examinar esa estrategia, muy probablemente vamos a encontrar los desórdenes nuestros. Y que uno encuentre sus desórdenes debe calificarse de un regalo extraordinario de Dios. Un regalo extraordinario. Que uno pueda encontrar sus desórdenes. Que uno pueda encontrar ese momento que algunos psicólogos llaman el momento ajá. El momento ajá. Pues es que es esto. Pero es que esto es lo que yo he estado buscando, pero lo he buscado mal. Pero es que este ha sido mi desorden. Este ha sido mi desorden. Y cuando uno encuentra su desorden, ya tiene un primer paso. Ese primer paso es el que la Biblia nos muestra a través del don de la ley. El don propio de la ley, por eso hay que amar la ley de Moisés en primer lugar. El don de la ley, porque la ley es un don, el don de la ley es que uno encuentre su desorden. Pero no basta el don de la ley. Eso también lo deja clarísimo, clarísimo la Biblia. No basta el don de la ley. No basta con que te des cuenta. Se necesita luego una fuerza. Y esa fuerza es un amor de gracia, un amor gratuito, un amor que no era debido, pero que el Señor ha querido otorgar. Y ese amor es precisamente lo que dice la palabra gracia. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo primero. La ley nos fue dada por Moisés, la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Entonces, para salir del desorden, porque ya vamos viendo que nuestro problema es el desorden, para salir del desorden se necesitan dos pasos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley, lo sintetizamos en la ley. El Nuevo Testamento lo sintetizamos en la gracia. Entonces, yo necesito el don de la ley, que es el que se enciende como un reflector potentísimo, se enciende en mi corazón y me lleva un momento, ajá.
Ese momento es el que está en el Salmo 51. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Cada una de las frases del Salmo 51 es una luz. Es una luz potentísima. Es una luz que me dice, tu vida ha sido desordenada. Y que tú reniegues, lo único que haces es empeorar el desorden. No lo arreglas. Imagínate una persona que llega a su casa, donde vive, sola. Llega esta persona a su casa o a su aparta estudio y dice, pero qué casa tan sucia, pero qué desorden es esto. Oye, mira eso, pero es que esto apesta, es que esto apesta. Todo eso es verdad, pero hasta ahí no he empezado a hacer nada. No he empezado a ordenar. Hay que ponerle orden a la vida. Ese orden es el que trae el poder de la gracia. El poder de la gracia es el que va poniendo en orden los amores. Y cuando se van poniendo en orden los amores, se empieza a despejar esa habitación, empiezo a mirar, empiezo a descubrir, y la misma casa, la casa de mi corazón, que antes me parecía horrorosa, ahora ya me parece bella y me parece única. Porque tu corazón es único. No hay otro como el tuyo. Entonces uno empieza a sentirse a gusto en su corazón. Ahí es cuando viene el salmo que dice, me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredada. Entonces me siento feliz. Nací en España, no en Finlandia. Me siento feliz. Nací hombre o nací mujer. Me siento feliz. Soy hombre y me siento feliz. Soy mujer y me siento feliz. Fíjate cómo nuestro mundo pretende arreglar las cosas corrigiendo un desorden con otro desorden. En cambio, lo que propone Dios es, tu vida está desordenada, vamos a ponerle orden. Y viene una paz profunda. No tengo el rostro perfecto que me gustaría tener. No tengo la altura. Yo quisiera medir 1,98, no tengo el 1,98. Ningún tratamiento me llevará hasta allá. No tengo el color de piel, no tengo la nacionalidad, no tengo. Esa es la insatisfacción de la que el mundo se alimenta para manipularnos. El mundo nos manipula a partir de nuestras insatisfacciones, eso también te conviene que lo escribas. El mundo exacerba nuestras insatisfacciones para mejor manejarnos, para mejor manipularnos. Y por eso le dice a la mujer, mira, si tú fueras hombre, todo se arreglaría. Todo se arreglaría. Si tuvieras otro color de piel, todo se arreglaría. Si vivieras en otro país, todo se arreglaría. Si te llegara este modelo de pareja, hombre o mujer, todo se arreglaría. El mundo nos manipula a través de las insatisfacciones. En cambio, lo que hace Dios en nosotros es que nos trae una profunda, pero profunda sensación de que yo he sido amado, de que yo he sido amado, es decir, soy fruto de amor. Yo existo porque he sido amado. Y te digo una cosa, la persona que se sabe así, como decía un amigo mío, brutalmente amado, la persona que se siente brutalmente amada, radicalmente amada, radical quiere decir desde la radix, desde la raíz, la persona que se siente amada desde la raíz de su ser,
A esa persona no la manejas. A esa persona no la manejas. Es una persona exquisitamente libre, que es lo que no quieren que seamos. No quieren que seamos libres. Por eso nos quieren insatisfechos. El capitalismo nos quiere insatisfechos, porque siempre tu felicidad está dos compras adelante. Mira, con que tú compres este móvil y compres este coche, serás feliz. Pero apenas tiene eso, mira, ahora te hace falta el yate y el avión. El mundo capitalista siempre nos tiene antepenúltimos de la felicidad. El mundo comunista lo mismo. Si se cae este régimen, mira, es que no es sino que se caigan esos ricos malditos, con que caiga esa burguesía y subamos nosotros, vendrá el paraíso comunista. Nos manejan desde la insatisfacción. El orden de Dios trae una profunda satisfacción. Satisfacción que no es paralizante. No es una satisfacción de pasividad. No. La satisfacción que trae Dios no es una satisfacción en la pasividad. Es una satisfacción cuando el lirio se siente feliz de ser lirio, crece como lirio, ofrece su belleza como lirio y jamás quiere ser pino, ni eucalipto, ni manzana. Esa es la satisfacción. La satisfacción es que crezca lo que Dios pensó para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es tu bien? ¿Qué es tu bien? Esa es la satisfacción. Pero creo que voy a demasiada velocidad. No hemos explicado el desorden. Recuerda que hay una pregunta que no hemos respondido. ¿Cómo es posible tentar en el paraíso? Con un ingrediente teológico adicional. Y es que en el paraíso ni Adán ni Eva tenían concupiscencia. Nosotros, que es consecuencia del pecado original, nosotros sí que tenemos concupiscencia. Ellos no. Entonces, como ellos carecían de concupiscencia, es casi imposible tentar a una persona sin concupiscencia. Bueno, ¿cómo es lo de la concupiscencia? La concupiscencia suele definirse como una inclinación a la criatura por encima del creador. Una inclinación al bien inmediato y no al bien real. Esa definición es muy buena, esa también conviene escribirla. Gracias a Dios nos han dado libretas. O sea que pretexto no hay. La concupiscencia puede definirse como una inclinación al bien inmediato por encima del bien real. Bien inmediato por encima del bien real. Porque el bien real siempre es Dios. Siempre lo fue, siempre lo será. Pero la concupiscencia es una inclinación al bien inmediato. El bien inmediato. Se nota muy, muy particularmente en lo que tiene que ver con el deleite de los sentidos, la comida o el sexo. Entonces, ellos no tenían concupiscencia. Mira que ese es un problema teológico serio. ¿Cómo tientas a una persona que está rodeada de bienes y que carece de concupiscencia? Pero la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 3 que tan perversamente genial es el demonio que incluso en seres racionales rodeados de bienes, en amistad con Dios y sin concupiscencia, logró tentarlos. ¿Cómo pudo ser eso?
Bueno, pues entonces nos toca ir al texto, que lo sabemos, creo yo, casi de memoria. Vamos al texto. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? Lo primero que hace es calumniar a Dios. ¿Es verdad? Pregunta el diablo en Génesis capítulo 3. ¿Es verdad que Dios os prohibió comer de todos los árboles del jardín? Todos. Mentira, mentira. Lo primero que hace es disparar una calumnia. Varias veces el Papa Francisco nos ha advertido, no os pongáis a discutir con el demonio. Es doctrina común de la Iglesia que los demonios pues son ángeles caídos. Y un ángel ha perdido la amistad con Dios, pero no ha perdido su naturaleza. Y la naturaleza angélica tiene un nivel de inteligencia que está muchísimos órdenes de magnitud por encima del nuestro. Jamás vas a vencer en inteligencia a un ángel. Esto tiene una relación con un tema muy bonito de teología espiritual sobre las diferencias entre las manifestaciones de Cristo o de la Virgen y las manifestaciones de los ángeles. Ese es un tema muy bello, muy profundo. Las personas que han tenido manifestaciones de los santos ángeles, por ejemplo de San Miguel, o bueno, de otros ángeles, registran fenómenos que son distintos de cuando se aparece Jesús o cuando se aparece María. Entonces, los ángeles están muchos órdenes de magnitud por encima de nosotros. Eva le responde, no, 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 no es de todos, es de un árbol. Básicamente lo que el demonio quería era iniciar una conversación. Eso era lo que quería. Y lamentablemente la mujer entró en el juego. Debe recordarse que Adán estaba al lado de la mujer. Lo sabemos. Porque cuando la mujer come, dice, y le dio de comer al esposo. Es decir, ahí tenemos el primer caso de lo que es un inútil. Oye, el tipo este. No, no, yo me refiero a ese tipo de hombre. Ese tipo de varón. Lo primero que usted tiene que ser es cabeza de la mujer. Y ser cabeza de la mujer no significa ser el tirano de la mujer, sino significa que usted tiene el deber de cuidar, de proteger. Es que ese es otro tema y no podemos dar todos los temas juntos. Pero la idea es que el varón tiene que ser cabeza y tenía que proteger. Y este está viendo que la serpiente conversa con la esposa y él se sienta a mirar qué va a pasar. Es un inútil. Bueno, entonces el demonio quería iniciar conversación. No, no, no. Ella explica muy bien. Nosotros sí podemos comer de todos los árboles, menos... del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. So pena de que si comemos, moriremos. Ahí entra la segunda calumnia del diablo. No es cierto, no es cierto que moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de ese fruto, seréis como dioses. Seréis como dioses. Entonces la mujer vio que el fruto era agradable y que daba sabiduría. Y así incurrió en desobediencia, que según todos los teólogos, y lo dice el catecismo, es la esencia del pecado original, la desobediencia. Desobediencia que hace que yo ponga en primer lugar mi criterio al mandato divino.
Desobediencia, que si lo piensas bien, en el fondo es un desorden. Ahí entró el desorden. El desorden es que ella puso su criterio por encima de la palabra, del mandato de Dios. Sabiéndose que el mandato de Dios era por el bien de ella. Porque es que el mandato de Dios no es una imposición sobre mi voluntad. No. Sino que es la ruta de mi voluntad. La ruta de mi voluntad para el mayor bien. Ese es el mandato de Dios. Bueno, entonces examinemos, dado que ese es el texto, examinemos cómo entró el desorden. Porque recuerda que estamos ante un problema teológico. El problema teológico es, tienes a una criatura racional, que es el ser humano, la tienes rodeada de bienes y sin concupiscencia, en amistad con Dios, porque ellos estaban en gracia. ¿Cómo puede suceder la tentación? Indudablemente, la parte clave está en dos elementos. La calumnia a Dios, porque vimos que había dos calumnias. La primera calumnia es, Dios es un torturador. Ya vamos a explicar por qué. Y la segunda calumnia es, Dios es un envidioso. ¿Por qué torturador? Porque os ha puesto en un jardín de delicias donde no podéis comer nada. Eso es una tortura. Entre los griegos hay un mito que es el mito de Tántalo, que consistía precisamente en eso. Poder ver y nunca disfrutar. Entonces la estrategia del demonio estuvo en dos cosas. Primero, en calumniar a Dios. ¿Cuáles son las calumnias? Dios es un torturador porque os ha puesto en un jardín maravilloso donde no podéis disfrutar nada. Y Dios es un envidioso, porque Él no quiere que seáis como Él. Entonces, la primera estrategia es la calumnia. Y la segunda estrategia debe tener en teología un nombre más bonito que el que yo voy a decir aquí. El atajo. El atajo. Calumnia y atajo. Esas fueron las dos garras malditas con las que el demonio logró entrar en el corazón de Eva. La calumnia en dos expresiones. Dios es un torturador y Dios es un envidioso. Y la otra es el atajo. ¿El atajo cuál es? El atajo es la frase, seréis como dioses. ¿Por qué llamamos atajo a eso? Que debe haber un nombre más bonito en teología. ¿Por qué llamamos atajo a eso? Porque es que el primero que quiere que nosotros seamos como él es Dios. Es que esto es lo tremendo, para que nos demos cuenta de la magnitud de inteligencia que tiene el demonio. La frase que dice el demonio, seréis como dioses, yo es que tiemblo decir esto, pero la frase que dice el demonio, seréis como dioses, es exactamente la descripción del plan de Dios. O sea, el demonio utiliza el plan de Dios en contra de Dios. Eso es para que te des cuenta. Y digo esto temblando, invocando la sangre de Cristo. Es para que te des cuenta el nivel de inteligencia del demonio. Le enuncia a Eva, y por lo tanto a Adán, alias el inútil, le anuncia a Eva el plan de Dios en contra de Dios. Porque es que la calumnia es un modo, en cierto modo, burdo de atacar. Lo otro es de una sofisticación, pero es que aquello uno se queda aterrado. Seréis como dioses, ese era el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Tú mira la manera de obrar de Cristo y te darás cuenta que todo lo que hace Cristo es para que nosotros seamos como Él, para que vivamos unidos a Él. Vamos a recordar dos frases de infinita ternura de Cristo para que te des cuenta, ambas están en el Evangelio de Juan, para que te des cuenta cómo el plan de Dios desde el principio es que nosotros seamos como Él. Primera frase, permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Juan capítulo 15. Permaneced en mí, vivid en mí
sed en mí y yo seré en vosotros. ¿Qué es esa hermosura? Pero hay otra que varias veces me ha hecho llorar. En Juan capítulo 17, orando nuestro Señor Jesucristo, dice a Dios nuestro Padre, dice, quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo. Dime si puede haber una frase más dulce. Repito, esa petición que hizo Jesús, en favor nuestro, en favor tuyo, amiga querida, en favor mío, en favor nuestro, amigos queridos. Quiero que los ames. Pide Jesús, el sumo y eterno sacerdote pide. Quiero que los ames. ¿De qué modo? Con el mismo amor con el que me amas a mí. Con el que me has amado a mí desde la creación del mundo. Ese es el tamaño de amor que Jesús pide. Para que tú tengas amor. Eso es lo que hay en el corazón de Jesús. Esa es la petición que resuena en cada palpitar del corazón de Jesús. Quiero que los ames como me amaste a mí desde el principio. Y esto me sacude y me conmueve, porque yo digo, si así nos ha amado Dios, ¿por qué vivimos como esclavos? ¿Por qué vivimos amargados? ¿Por qué le damos tanta importancia a cualquier aplauso humano? ¿Por qué se vuelve tan importante para nosotros la aprobación de tantas personas? Mira cómo nos ha amado Él. Quiero que los ames como me amaste a mí antes de la creación del mundo. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Que desde el principio, el plan de Dios era que nosotros fuéramos como Él, que nosotros fuéramos en Él. Hay una santa poco conocida, Catalina de Siena. Hay una santa a la que el Señor pues le habló con mucha cercanía, ¿no? Y en todo el diálogo, que es la obra principal de Santa Catalina, la frase que a mí más me sacude está casi al principio, en los primeros capítulos, y dice esto. Refiriéndose a los servidores fieles de Dios, o sea, aquellos que le han puesto orden a la vida. Mira lo que le dice Dios a Santa Catalina. Y si me preguntaras quiénes son, te respondería, son otros yo. Son otros yo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. La santidad que Dios quiere para nosotros es que llegue un punto en que Dios te mire y diga lo que dijo en el bautismo de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Eso es. Y si me preguntas quiénes son, te diré, son otros yo. El confesor de Santa Catalina se llamaba Raimundo de Capua, figura importantísima en la historia de la orden dominicana, porque él llegó a ser maestro de la orden, y gracias a él, y gracias a lo que él había recibido de Catalina, la orden dominicana fue de las pocas órdenes religiosas que nunca se dividió. Porque muchas órdenes religiosas, habiendo división en el papado, había papa en Aviñón y había papa en Roma, ese cisma espantoso empezó en 1378, muchas órdenes religiosas se dividieron. Y decían algunos, nosotros estamos con el Papa de Roma. Otros decían, nosotros estamos con el Papa de Aviñón.
Pero hay una orden que nunca se dividió, bueno, varias, pero una que no se dividió fue la nuestra. Y eso se debe a Raimundo de Capua. Y Raimundo de Capua recibió la claridad sobre dónde estaba la verdad del papado en Catalina. O sea que la orden dominicana le tiene una deuda infinita a Catalina de Siena, porque por su mediación hubo claridad para que no se dividiera la orden. Bueno, Raimundo en alguna ocasión fue a visitar a Catalina, que estaba terriblemente enferma. Tan enferma que ya se pensaba que se iba a morir. Fue una de las dos ocasiones en que ella estuvo al borde mismo de la muerte, pero no murió. Una vez fue porque la iban a matar, eso sucedió en la ciudad de Florencia, y la otra vez fue por una enfermedad gravísima. Lo que estoy contando fue de la enfermedad. Entonces, esta consagrada estaba acostada, muy, muy enferma. Ya la gente decía, de aquí no pasa, de aquí no pasa. Va a visitarla Raimundo, pues estaba ahí la querida Catalina. Hacen alguna oración, comentan algo. Raimundo también piensa que ella se va a morir. Mientras hace sus oraciones, cierra sus ojos. De repente él abre los ojos y estaba acostado Cristo. Ese es uno de los hechos extraordinarios que se cuentan en la canonización de Catalina. No estaba el rostro de ella, por supuesto, rostro de mujer joven, no estaba el rostro de ella, estaba Cristo ahí acostado padeciendo. Y si me preguntas quiénes son, te diré, son otros yo. Por favor, no se nos olvide que ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Pero lo extraño y sorprendente es que el demonio dice una frase que es cierta y la convierte en el puñal con el que logra entrar en el corazón de Eva. Ese es un nivel de astucia, ese es un nivel de inteligencia perversa top. ¿Dónde está el veneno? Esa frase es cierta, seréis como dioses. Esa frase es cierta. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Los padres de la iglesia, sobre todo los padres de la iglesia griega, o sea, que escriben en griego, orientales, hablan de la deificación, que literalmente significa llegar a ser como Dios. La deificación. San Pablo decía, es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿dónde está el veneno? Porque esa frase es puro veneno, dicha por el demonio es puro veneno. ¿Dónde está el veneno? El veneno está en algo que el demonio no dijo, pero que la escena nos muestra que sí sucedió. Serás, vamos a ponerlo aquí en singular, aunque la frase original pues es segunda persona plural, pero pongámoslo aquí en singular. Serás como Dios. ¿Dónde está el veneno? Serás como Dios a tu manera. A tu manera. Es decir, serás como Dios sin Dios. Ese es el veneno. Serás como Dios sin Dios. Porque en el fondo, la gran aspiración del demonio es esa. Ser Dios sin Dios. Ser Dios sin Dios. Entonces, el veneno está ahí. En que serás como Dios sin Dios. Puedes prescindir de Dios para ser como Dios. Es decir, en el fondo significa, vas a reemplazar a Dios, vas a tomar el lugar de Dios. Porque ser como Dios sin Dios es reemplazar a Dios. Vas a reemplazar a Dios. ¿Y qué tienes que hacer para reemplazar a Dios? Un mordisco. Ahí tienes.
Mira esas frutas. Mira, 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 mira. Mordisco. Y ya está. Serás como Dios sin Dios. Solo necesitas un mordisco. Solo eso. Por eso lo llamamos el atajo. El atajo. Entonces, la doble estrategia del enemigo fue calumniar. Y las calumnias fueron dos. Primero, que Dios es un torturador que no me deja ser feliz. Y segundo, que Dios es un envidioso que no me participa de lo que Él es. La doble calumnia. Y la otra estrategia es el atajo. ¿Y el atajo en qué consiste? El atajo consiste en que puedes ser como Dios. Y no necesitas de Dios para ser como Dios. Y lo llamamos el atajo porque lo único que necesitas es que no se necesita más. Un mordisco y ya está, ya está. Y ya está. Esa es la manera de tentar a alguien que lo tiene todo. La manera de tentar a alguien que lo tiene todo es tentarlo de que sea Dios. Que se vuelva Dios. Dios sin Dios. Un Dios sin Dios. Que coja el lugar de Dios. Que se vuelva un Dios. ¿Tú te das cuenta que eso es lo que quiere el mundo contemporáneo? Quiere que nosotros seamos Dios. Quiere crearnos la ilusión de que nosotros somos Dios. Quiere crearnos la ilusión de que no necesitamos de Dios. Quiere crearnos la ilusión de que podemos hacer lo que queramos y nada va a pasar. Podemos hacer lo que queramos con el planeta, que nada va a pasar. Podemos hacer lo que queramos con los niños, que nada va a pasar. Podemos hacer lo que queramos con nuestra sexualidad, que nada va a pasar. Podemos hacer lo que queramos y nada va a pasar. Esa es la misma mentira. Esa es la importancia de estudiar Génesis capítulo 3, que nos permite no solamente reconocer en el pasado, sino sobre todo reconocer en lo profundo la estrategia del enemigo. Y ahí empieza el desorden, que es nuestro tema. El desorden empieza ahí. El desorden empieza en la calumnia y en el atajo. Ahí empieza el desorden. Y por lo tanto el remedio se logra en la verdad y en la obediencia. Ya podría terminar el retiro, ahí podéis iros a vuestras casas. Y ahí puede terminar el retiro. El desorden está en la calumnia y en el atajo. La solución está en la verdad y en la obediencia. Esta es la vida eterna, Padre. Que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Esta es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad os hará libres. Yo soy el camino, es la verdad. Conoce la verdad, conoce la verdad del pecado, conoce la verdad de quién eres, conoce la verdad de cuánto te ama Dios, conoce la verdad de la eternidad a la que estás llamado, conoce la verdad y conoce la obediencia. Conoce la verdad y practica la obediencia. Eso es lo que trae orden a la vida. Y cuando entra el orden en la vida, entonces ¿qué entra? Entonces entran todas las bendiciones. Entonces soy amado. Soy amado. Todas las vidas de los santos son tan bellas. Pero hay un aspecto de la vida de Santa Clara de Asís que me parece de tanta ternura. De tanta ternura. El día que Clara, guiada por su maestro y predicador Francisco, pero sobre todo guiada por el Espíritu Santo, el día que Clara descubre, ¿qué sería lo que descubrió esta hermosa mujer? ¿Qué fue lo que descubrió? Pues descubrió que Dios la había creado porque la había amado. Y entonces empieza a orar y dice, gracias porque me creaste.
gracias porque me creaste. Y esa es la gran contemplación de Clara de Asís. Esa es esa satisfacción, es esa paz interior, es ese gozo que, como dicen los santos, solo lo conoce el que lo tiene. Gracias porque me creaste. Llega la verdad. Se esclarece la verdad. Por fin me doy cuenta. Por fin sé quién soy. Por fin sé quién soy. Decía por ahí un hombre enamorado, un hombre profundamente enamorado de su doncella, decía: yo solo supe quién era. Qué bonitas que hay algunas poesías, ¿no? Solo supe quién era cuando me vi en tus pupilas. ¡Ay, qué belleza! Solo supe quién era cuando me vi en tus pupilas. Eso tiene mucha belleza, pero tiene mucha verdad también. El día que él se vio en las pupilas de ella, pues porque era la mujer que él amaba, así locamente, el día que él se vio en las pupilas de ella, o sea, que vio que ella lo veía y vio cómo ella lo veía, ese día él supo quién era él. Bueno, eso que dice ese señor refiriéndose a su amada, eso se cumple y perfecto y para siempre con Dios. Cuando me vi en tus pupilas. Cuando me vi en tus pupilas. Y esa es la paz. Esa es la paz. Tengo una señora amiga, es un matrimonio que quiero muchísimo, viven en Estados Unidos. Y esta mujer pues ha tenido muchos momentos muy felices en su vida, por su noviazgo, por sus hijos, bueno, por muchas cosas. Pero ella insiste en que su momento más feliz de toda su vida fue en alguna ocasión que estuvo en Roma, en el Vaticano, y por algún motivo permitieron que algunas personas, que algunos peregrinos saludaran en persona al Papa, o sea, así de cerca. En ese momento el Papa era San Juan Pablo II. Y ella dice que el momento más feliz de su vida fue sentir la mirada bondadosa, sabia y al mismo tiempo tan fuerte, tan llena de vigor del Papa Juan Pablo, que la estaba mirando a ella. Cuando me vi en tus pupilas, en los ratos de silencio, que tenemos que tener silencio, no todo podrá ser compartir y compartir con alegría. Hay que tener también ratos de silencio. Hay que irse a las capillas, que esto las tienen en distintos lugares. Hay que guardar silencio, hay tantas imágenes preciosas también aquí. Y por favor, en los tiempos de silencio de hoy, quédate con esa frase, cuando me vi en tus pupilas. Ese mirarse en los ojos de Cristo, eso que es lo que trae el orden a mi vida. Por fin tengo orden en mi vida. ¿Para qué hice este retiro? Para ponerle orden a mi vida, porque mi vida estaba desordenada. Y del desorden viene la intranquilidad y viene la amargura y viene el desgarramiento interior. ¿Qué es un desgarramiento interior? Que quiero una cosa, pero también quiero otra, pero son opuestas, pero es que no sé. Desgarramiento interior, que mi cabeza dice una cosa y mi corazón dice otra. Desgarramiento interior, que la predicación dice una cosa, pero mi pasado dice otra. Desgarramiento interior que la iglesia propone, pero yo quiero otra cosa. Eso, todos esos son desgarramientos. ¿Qué cosa tan bella cuando esos desgarramientos cesan? ¿Qué cosa tan bella cuando tú empiezas a mirar y dices, ahora entiendo por qué mi madre, la iglesia, me ha hablado como me ha hablado? Esto me hace recordar varias historias, pero especialmente de una que menciono con alguna frecuencia. Un muchacho católico con una tendencia homosexual muy, muy intensa y que vivió la práctica homosexual. Él vivió, tuvo varias parejas, pues por supuesto hombres, vivió en la práctica homosexual. Pero había algo que le rechinaba y él iba a confesarse.
Fue donde un sacerdote y el sacerdote le dijo, mira, no te preocupes más por eso. Dios te hizo así. Ese fue el gran consejo que le dio este reverendo padre. Y entonces se fue, pero no encontró paz. Se lo había dicho un sacerdote y no encontró paz. Entonces fue días después o semanas después, fue donde otro padre. Y el otro padre lo acogió con gran cariño, con gran misericordia y le dijo, tienes que ser fiel a tu pareja, pero no te martirices más. Esa es tu orientación, sigue por ahí. Y este hombre salió de esa confesión y no encontró paz. Al cuarto, quinto, no sé cuánto intento, va donde un sacerdote y le dice, este sacerdote le dice, pues qué bien que te estés confesando, porque eso no es el plan de Dios. Ahí empezó la paz de él. Ahí empezó la paz de él. No desaparece la tendencia homosexual. No desaparece. Pero este hombre encuentra paz. Este hombre encuentra paz. Porque encuentra la verdad. Es que no hay paz fuera de la verdad. No la hay. Y te lo puede decir cualquier sacerdote. O el obispo o el papa. Te lo puede decir el que sea. Pero lo que no es, no es. Yo conocí esta historia cuando me pasó a mí algo semejante. Llegó a mi convento una chica que en ese momento tendría que como unos 15, 16 años. Y bueno, todos sabéis lo que hoy se dice tanto, ¿no? Que soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, bueno. Pues esta mujer, ella sentía que ella era eso, un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. En medio de sus dudas fue donde un sacerdote, en Bogotá, Colombia, porque es que las cosas pasan en todo el mundo. Bueno, y el sacerdote más o menos le dijo, tienes que aprenderte a vivir con tu nueva identidad. Es que hay que orar mucho por la iglesia, pero mucho. Y sabe que lo que le pasó a esta muchacha, 16 años, alejada de Dios, alejada de la iglesia, ella buscó un sacerdote como por alguien que la oyera. Y no encontró paz. Esa paz profunda, no la paz que uno dice hacia afuera. Porque es que también conozco eso, gente que hacia afuera dice, yo ya estoy tranquilo, y no lo están. Bueno, ella, los papás sufriendo mucho por ella, sobre todo la mamá. La mamá la veía tan preocupada, que le dijo, mira, vamos donde otro sacerdote. Y por eso, un poco así como de carambola, decimos en mi país, de carambola fue a dar donde este padre. Pues yo la recibí con mucho cariño, claro, porque es que acoger tenemos que acoger y amar tenemos que amar. Pero una cosa es amar y otra cosa es aprobar. La recibí con mucho cariño y me comentó las cosas y empezamos a hablar. Y me di cuenta, entre otras cosas, por qué ella quería ser hombre. Porque es que en el hogar de ella, todos los privilegios los tiene el macho. Y toda la carga la tiene la hembra. Entonces ella no quiere vivir de esa manera. Ella se da cuenta que ser hombre, ser varón, en ese contexto machista, que es el del entorno de ella, tiene muchas ventajas. Y ser mujer solo significa ser la que pierde y la que pierde y la que pierde. Bueno, hablamos como hora y media, como dos horas. Y se fue sosegando. Hay cosas que le pasan a uno de sacerdote que a mí realmente me conmueven mucho. Y como me voy volviendo viejo y sensible, y calvo y gordo y feo y todo eso, uno llora. De los abrazos más dulces que me ha dado alguien, el que me da esta niña, cuando se va a despedir y me dice, pero ya con voz de niña, ya con voz de hija, me dice, ¿y me puedo tomar una foto contigo? Ya, fíjate, ella se había puesto esa coraza, ¿no? Esa coraza de que yo quiero ser el varón y yo quiero ser fuerte. Era una coraza, esa no es tu verdad. Es descubrir el plan de Dios.
es descubrir la verdad de Dios. La verdad de Dios no significa que se acaban las tentaciones, ni que se acaben los problemas, ni siquiera que se acaben las dudas. Pero una cosa es tener dudas en una habitación a oscuras, y otra cosa es tener dudas y encender la luz. Entonces nosotros tenemos dudas y tenemos preguntas y tenemos batallas y tenemos que confesarnos. Yo salí el jueves, salí de mi país, Colombia, y tenía dos prioridades para salir de mi país, o sea, para ir al aeropuerto. La primera, que no se me quede el pasaporte. Y la segunda, más importante, yo no puedo ir sin confesarme. Y bendito Dios, pude confesarme minutos antes de salir para el aeropuerto. Yo quería venir confesado. Entonces, mis hermanos, la necesidad de confesarse, aclarar dudas, las batallas, todo sigue, pero sigue con la luz encendida. Y con una paz que si te la cuento no me la crees. Con una paz, porque Dios ha traído orden a mi vida. Y la manera como el mundo actual quiere solucionar el desorden es llamarlo orden. Se llama nuevo orden mundial. Lo quiere llamar orden. Que ahora las cosas son así. No son así. Que queréis que pensemos de esa manera, pero no vamos a pensar así. Tampoco nos vamos a llenar de amargura. Tampoco nos vamos a convertir en los jueces del universo. Tampoco nos vamos a convertir en arrogantes, impotables, insoportables, no. Nuestro camino es el del manso cordero. Nuestro camino es el de la victoria de Cristo. Por eso quise que quedara esta imagen aquí. Nuestro camino es Él. Cuidado, cuidado, que hay mucho católico que se nos está llenando de arrogancia. Cuidado con eso, que a todos nos acecha. Que yo encontré la verdad en tal parte y entonces esa meterle esa verdad, juro, a todo el mundo. No. Nosotros venceremos, pero venceremos con las armas de nuestro rey. Y las armas de nuestro rey son llagas. Y caridad. Y silencio. Y razones puestas con mansedumbre, como nos enseñó el apóstol San Pedro. Estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, pero con mansedumbre. Entonces, viene el orden a nuestra vida. Teníamos una pregunta, vamos llegando al final de esta primera conferencia. Teníamos una pregunta. ¿Por qué buscamos el amor y rechazamos al amor? Respuesta, porque tenemos desorden dentro. Y tenemos desorden dentro por dos razones. Porque el enemigo malo ha metido en nuestro corazón calumnias, que se llaman las grandes mentiras. ¿Y por qué buscamos atajos? ¿Qué es la droga? Es un atajo. Quiero ser feliz. Me inyecto esto, ya soy feliz. ¿Y la felicidad que se construye en 40 años de fidelidad en un matrimonio? 40 años es mucho tiempo. Yo quiero felicidad. Quiero ser feliz a las 11 y 5. Entonces, ¿qué me inyecto para ser feliz a las 11 y 5? Quiero sentirme amado. Pues eso está bien. Pero es que quiero sentirme intensísimamente amado, mejor dicho, vamos a hacer el amor. Un momento, espérate, que no es así. Es que no es así. Salgamos de las calumnias y salgamos de los atajos. Entremos por el camino de la verdad y de la obediencia y viene la paz. Y viene un gozo, que es el gozo de Santa Clara. Ella se sentía como una flor que acaba de abrirse y que saluda a su Creador. ¡Qué linda esa mujer! Gracias Dios porque me creaste. Dime qué se puede hacer con una mujer que tiene tanta paz, que tiene tanta alegría, que tiene tanto perfume en su corazón. Bueno, que ella y que todos los santos intercedan por nosotros.
No lo hemos dicho antes, pero lo digo ahora. Por favor, en vuestros retiros espirituales, este o cualquier otro que hagáis, siempre acompañaros de vuestros santos amigos. Cada uno de nosotros tiene santos que los experimenta particularmente cercanos. Entonces, llámalos con frecuencia. Llámalos. Anoche alguien me preguntaba sobre mis propios santos amigos. Pues son conocidos, ¿por qué no? Como me toca hablar. Después de los santos de la Biblia, empezando por Jesús y María y San José, pues claro, está Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena. Yo trato, que fallo mucho, pero yo trato de vivir con ellos, de vivir con ellos. Además, ellos no son recuerdos, ellos están vivos. Que ellos nos acompañen en este tiempo de oración. ¿Para qué? Para ponerle orden a la vida. Te puedo asegurar que ya tienes dentro de ti todo lo que se necesita para ser feliz. Solo hay que poner orden. Pero las piezas del rompecabezas, las piezas ya las tienes. Lo único que se necesita es poner orden. Y Cristo Jesús viene a eso, a poner ese orden en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.